Bueno, mi gente, aquí está Alex con la otra parte del video. Gracias por estar ahí. Aquí vengo a mostrarte cómo configurarlo, cómo prepararlo. Recuerden que para nosotros ya estar en esta interfaz del router, debemos hacer lo siguiente. Simplemente tenemos que ir a este enlace que se encuentra aquí en la parte de arriba, Linksys, registrarnos y usar para entrar, accesar a nuestro router, usar la contraseña que está en la etiqueta en la parte de abajo del router. Ya que en el video anterior mostré cómo hacerlo. Y nada, es súper fácil. Aquí tenemos todos los parámetros, todo lo que le tenemos que hacer al router. Recuerden que cuando bajamos la aplicación para para nuestro smartphone, también tenemos esta misma interfaz donde podemos configurarlo desde cualquier parte de donde nosotros estemos. No simplemente tiene que ser dentro de nuestra casa. Súper fácil, pero nada, sin más preámbulos, vamos aquí. Aquí vemos ya la parte principal, vemos las redes. Yo tengo dos redes conectadas, tengo una que está a 2.4 GHz y tengo otra que está a 5. GHz. Hay equipos que no ven esta que está aquí, hay equipos que vienen por default que solamente soportan las velocidades de 2.4 GHz y otras que se conectan a 5 GHz. Les recomiendo que si tienen la de 5 es mucho mejor, ya que esto nos va a brindar una mayor velocidad, una mayor conexión. Y nada, seguimos por aquí. Esta es la parte principal. Decimos que tenemos 4 conectados en línea. Si queremos agregar un dispositivo, lo hacemos de esta forma. Y nada, esta es la lista de dispositivos que tenemos. Aquí nos muestra todo lo que tenemos conectado a nuestro router en este momento. Si queremos eliminar uno en específico, podemos hacerlo. Si conecta un equipo nuevo, aquí vemos. Eso está muy bueno, ya que, por ejemplo, si tú vives en un país latino como el mío que vivía y tú quieres saber cuánta gente hay conectada a tus redes, aquí te das cuenta. Simplemente si se conecta al router, aquí si a alguien tú le estás prestando el servicio, se le estás pasando internet y tú le confías a él solamente que se conecte un solo, si te está conectando a más personas, aquí tú te vas a dar cuenta, ya que el Linksys te da esa opción de que puedas ver todo el que está conectado en nuestro router. Dame un segundito, yo voy ahora. Entonces aquí vamos al acceso invitados. En el acceso invitado, aquí vemos las contraseñas, la velocidad que se pueden conectar y cuántos invitados podemos aceptar router. Como dije en el video anterior, este se soporta hasta 50 invitados. Caso que venga un amigo y tú no quieras proporcionarle tu contraseña que usas originalmente para tu router, tú le dices, bueno, conéctate en la de invitado y pon la contraseña por defecto, que es aquí, esta. Esta también se puede configurar, se puede cambiar. Esto también, la verdad que es muy bueno que este router soporte tantas conexiones sin mayor dificultad. Esta es la parte de acceso invitado. Ahora vamos al control parental. Esto es muy bueno, ya que como dije ahorita, si tú tienes niño y tú quieres que, por ejemplo, tu niño se acueste temprano y tú no viven tan en otra habitación, tú puedes aquí seleccionar el equipo, la computadora, la tableta, el smartphone, lo que sea que tu hijo use, lo selecciona y aquí podemos ponerle si queremos que no se conecte. Aquí lo podemos configurar, aquí le podemos que nunca, siempre o a horas específicas. Si seleccionamos horas específicas, lo editamos y aquí podemos poner en cualquier día de la semana a qué hora podemos que se bloquee. La verdad es que esto está buenísimo, ya que como ahora hay muchas cosas malas en internet, no sería bueno que nuestros niños, o si alguien que tú le prestas la conexión, tú dices, bueno, a tal hora tú tienes que apagarme el internet. Aquí también puedes hacerlo, no tienes que esperar que nadie te diga. Pero como yo no tengo problema con esto, lo mantengo así. Esto es muy bueno, el parental control. Aquí salen todos los equipos y si tú quieres bloquear un equipo específico, nada más tienes que seleccionarlo. Esta fue la parte de la control parental. Aquí vamos a prioridad de medios. En prioridad de medios, si tenemos un disco duro, un hard drive en la red, podemos activarlo y darle los accesos y aquí vemos todo el contenido. Como no tengo ningún disco, no sale nada. Aquí prueba de velocidad. En prueba de velocidad podemos hacer un test. Aquí vemos la velocidad realmente que tu proveedor de internet te está dando. Recuerden que esto no tiene que ver nada con el router. Simplemente te tiene que ver con la velocidad que tenga, con la velocidad que tú tengas contratada con tu proveedor de internet y teléfono. En este caso yo tengo un plan de 100 megabits de bajada y 100 megabits de subida.
aquí está, esto puede variar, aquí está, esto no tiene importancia. Aquí también le hablo del almacenamiento externo, esto fue lo mismo que vimos ahorita. Si conectamos un disco, podemos usar parámetros, podemos controlar las carpetas. Si no parece, pues aquí podemos actualizar, pero esto, como no tengo disco conectado, no puedo mostrarle. Aquí vamos también a la conectividad. Esto es súper importante, la conectividad, porque aquí es donde nosotros podemos colocar la contraseña, podemos cambiarle el nombre al router, podemos agregar el nombre que nosotros queramos. Aquí vemos también la conexión que usamos. Y nada, aquí el parámetro también. Todo esto ya ustedes lo van viendo despacio. Casi siempre lo que nosotros usamos esto que está aquí, que es el nombre del router y la contraseña. Esta contraseña que yo tengo fue una contraseña genérica que puse para que puedan ver el video. Y nada, esta fue la parte de conectividad. Vamos ahora a resolución de problemas. Si tenemos algún problema, aquí nos damos cuenta. Y nada, esto casi nunca se toca. Aquí a la conexión inalámbrica. Aquí también es lo mismo. Aquí seleccionamos el nombre del router también. Ponemos también la contraseña, el tipo de seguridad que queramos. Por defecto yo dejo siempre esta, WPA2 personal. Y así sucesivamente. Mientras más grande, más fuerte tiene que ser la contraseña. Pero creo que con esta basta y sobra. Aquí también sale de nuevo el nombre, la contraseña, como ya dije. Y nada, aquí cancelamos. Aquí dice que estamos conectando al máximo ancho de banda, que es a 80. A 80. Perfecto. Y la seguridad también por otro lado. Y nada, estas cosas casi nunca se tocan. Recuerden que esto se conecta a IPv4, IPv6. Ya esto lo ven una gente que sepa de redes. Es más o menos que entiende esta parte. Y nada, esto es el router. Recuerden que ahí está la caja de comentarios. Si quieren saber algo específico del router, ya hablé también del alcance. Tiene un alcance, por ejemplo, vivo en un apartamento de 100 metros más o menos, 150, y la verdad es que llega a todas las habitaciones. Tengo dos habitaciones, llega perfectamente, a veces hasta afuera llega, no se pierde la conexión. Por ejemplo, en un celular hay muchos routers que en el celular cuando tú te conectas pierden la banda ancha, se le va o no te llega a toda la velocidad. En este caso no te va a pasar, ya que si te conectas al router te llega toda la velocidad que te brinda tu proveedor de internet. Discúlpenme, lo que pasa es que estoy rápido para que el video no se extienda mucho. Y nada, este es Alex. Como ya dije ahorita, si tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden la caja de comentarios. Yo con mucho gusto les responderé. Y como dije también, no olviden suscribirte, ya que esto me ayuda. Recuerden que en mi canal aquí se hacen videos, se hacen tutoriales, se hacen unboxing, se hacen videojuegos. Este canal es súper versátil, así que quédate ahí. Si quieres que haga un video de algún equipo específico también, de verdad, con mucho gusto lo voy a hacer. Así que se despide Ale, un abrazo gigante y hasta mi próximo video, ¿ok? Bye, bye.